universo está lleno de putos y uno es el tío Robel. Se mete a mi cuarto de ese disfraz de sirviente y me hace el amor también. Robel, you son of a bitch. Es cuando te topas con las cariñosas de tu compa. Dylan. Dylan. Estás pidiendo a Britney. Lo así, el serrucho. ¿El serrucho? ¿Te sabes saludos? Es que era así y luego serrucho. O él dirá, ¿te acuerdas? Este yo lo hacía. Paz, 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 paz. Ok. Y luego estaba de... No, ese era de... Nunca jugué a eso, ¿tú sí? No, era muy joto. Es que en mis tierras era más de niñas. Sí. Ese tipo de juegos, pero tampoco... A ver, a lo mejor aquí no jugaban los niños. Eso es Monterrey. Aquí se jugaba con las primas. Oye, déjame saludar de volada a Alan Almaraz. No sé si lo estoy pronunciando bien porque no tiene acento. La primera persona que se conectó a esta transmisión y puso ahí que ayer. ¿Tú crees que Alan tendrá algún inconveniente, problema o angustia? Los vatos que 10 de la noche... Ya llegó de trabajar, ya se bañó. Ya va a empezar mi novela. Ya empezó mi novela, ya le hicieron... Al Almaraz tiene el nombre de que le hicieron un picadillito, un huevito con machaca, o migas con huevo, que le llaman tortilla con... Uy, qué rico. Con rico. Años que no como migas con huevo. Hoy me chingué unas. No me digas, migas. ¿Te chingaste unas amigas? Unas amigas con huevo. No. Me chingué una amiguita y le dije a mi señora, me haces un huevito. Nada más uno. Uno. Ando, ¿con eso llenas? Ando fit. Últimamente ando fit. Proteínas con... Bueno, llevo 5 días. Nice. Te felicito, compa. Sí, güey. Bajamos. Hay que cuidarse, güey, porque sí, queremos durar más años de amos. Sí, ahorita le estoy dando... Me puse a caminar, ya lo he estado haciendo, caminé. ¿Cuánto caminas? De la cuarto al... No, unos 40 minutos. A ver, compadre, con que camines de tu cuarto a donde está tu camioneta, ya llevas 10 minutos diarios. No, 40 minutos. 40 caminando. Es un chingo. Sí, ya me regreso a la casa. Está mi esposa. Ah, ¿caminas afuera? Sí, afuera de mi casa. ¿Y no te jode la gente así? Traigo, no debería decir, pero traigo cubrebocas. Sí. ¿Y ya con eso? Pues sí, se han parado, pero como que es muy temprano, como que les valgo verga. Hay puras señoras pomponas que no me conocen. Pero sí me ha pasado que se pare y lo... Estoy caminando. No, es que también... tiren paro, a ver. Yo sé que usted va a decir, ¿qué vanidad pueden tener estos dos señores obesos? Pero también tenemos nuestro corazoncito. Y de repente anda uno con unos shorts que estos están bonitos. Sí, ¿ok? Bien. Para las cosas que yo tengo uso en casa. Y los feos, esto es elegante, ¿ok? Y andas todo sudado. Y no andas bien. La chingada, entonces, sí, y yo te dicen, es una foto y si te da cosa que dices, no seas cabrón. No seas cabrón, son las 8 de la mañana, güey. No, o sea, no vayas a subirla, güey. Sí, güey. Pero ¿de qué les sirve si no la vas a subir? Sí. O sea, pues te la tomas y ya, pero... ¿Qué les pareciera que ustedes los agarren cuando están cagando? Sí, o que te acabas de... Mira, así que les pase esto, que se voltee el pinche camión, salgas volando, caigas, estás todo madre, te esté tomando una foto del porvenir, pues no. ¿El porvenir? Sí, una foto, espérate, güey, déjame liberarme. Oye, hablando de lo que está por venir, tenemos que saludar a nuestros amigos del Guayabo Monterrey. ¡Concha de tu madre! Que hoy viene mi buen Carlitos. Oye, ¿qué tan cierto que tu carnal ya está mal? O sea, que, sí, que el vato empezó a hacer TikToks, pero con la cámara apagada. No. ¿Dónde está tu carnal? Ahorita anda en Ciudad de México. Ah, sí. ¿Ya nos cambió por otro programa o qué? Anda buscando. ¿Se fue a la pensión? No, es el proyecto que había empezado a principios de año. Se había atrasado ahí por algunas cosillas y ahorita ya están en la etapa de preparación del equipo para arrancar. Ok, qué chingón. Le mandamos un saludo al buen Rubén. Le tocó ir ahora. Ahora te toca a ti, carnal. Digo, para así que es. El otro guayabo ya lo han visto. Sí, el guayabo mayor. ¿Quién es mayor? ¿Tú eres mayor? Yo soy mayor. ¿Cuántos años tienes, compadre? Yo tengo 37. ¿Tu carnal? ¿Es Rubestia? Tiene 33. Se le va a empinado. Está corrido sin aceite el vato. Sí, creo que se volteó a traer la factura de seguro. Ya le fallan los capuchones. Sí, los capuchones, sí, el árbol de leva. Título azul. Título azul. Sí, se van al libro azul. El esternocleidomastoideo. Carnal, partes de carro. Sorpréndenos. Pues, mira. Nada, eso no. No es lo mismo. No se le escucha nada. No, pues hoy vamos a tener carnita asada. O sea, algo tranquilón, unos frijolitos con flecha picada. Y tantito queso, y luego de segundo tiempo nos vamos a aventar unos volcancitos de chicharrón de ribeye. Oye, pero te voy a preguntar algo. Y un flancito. ¿Tú qué carrera tienes? Yo soy diseñador industrial. Sí, es que ahí se ve. Porque sí, te digo, ¿cómo habla? Sí, es frijoles o verga,
Con carne, queso, sí. Si quieren. Sí, no, el otro, un frijol peruano. Sí, ándale. Así, sí. Dijo Pérez, vamos a tener unas vainas de frijol envueltas en caldo. No, no, les traemos una reducción de leguminosas. Sí, con un espejo de lácteo, sí, dices. ¿Cuál es con queso, güey? ¿Cuál es con queso? Chicas, madre, si quieres, carne, pum, tortilla, las freímos, ya, es más, las compré. Y si no, al chile, háganlo ustedes. Háganlo ustedes. Y la carne, sí, sí, ahorita llega porque no la estoy haciendo yo, la mandé a pedir aquí el Pecos Bill. No, pero chicos, no, sí, back to the basic. Fue. Back to the basic. Es la vieja confiable. La vieja confiable. No, la vieja confiable. Yo confío en ustedes. Sí. Sí. No, no. Y de tercer tiempo nos vamos a aventar un flancito. El MILF. Del Milf? Chante. MILF. El Men I Love Flan. Men I Love Flan. Ah, te mamaste. Sí, sí, es un flancito que tiene sus... Yo, con todo respeto, pero siempre, digo, por lo que voy a decir, y también por las chicas que están acá. No, hombre, con ella me siempre pedo. Siempre fui muy de... You porn, MILF. Sí. ¿Sabes qué? Qué curioso, compadre. A mí de morro no me gustaban. Pero ahora... Compadre, yo creo que la mujer, entre más grande, como el Porto, el de 30 cual. Años para arriba. Claro. ¿El portobelo o qué? No, el Porto, es como un vinito dulcito. O Porto también le llaman. Yo desde los 15, me buscaba un pero si de repente se me iba muy arriba, güey. Sí, no, de repente ya es. Ya no traen cadera. Ya es GILF, es grandma. Pero hermano, pues usted. Comparito, confiamos en usted. ¿De tomar qué tenemos? Perdóname. Pues las coquitas en bolsa. Ok. Si quieren, una limonadita con nieve. Y yo sí me chingo una limonada. Yo me quedo con la agüita, Carlito. ¿Ya está? ¿Una limonada? Sí, del aplauso para Carlito de nuevo, Monterrey. Oye, saludos a la gente de República Dominicana. Que oye, fíjate. Uno piensa en canadienses y piensa en buen pedo. No, es que son bien nobles. En Justin Bieber. Son bien educados. Siempre dicen, I'm sorry. ¿No? Pero dices, resulta ser que las mineras canadienses, güey. ¿Son las viejas? No. Empresas de minería. Ajá. Ahorita traen un pedo en República Dominicana que les mandamos un saludo, qué lo que, a todos mis compadritos de allá. Porque anda la gente manifestándose de que no, que no vengan a expropiar aquí. Y aquí en México también hubo un pedo que le mando un saludo a mi compadre Silao, que nos contó de que están queriendo entrar a zonas sagradas para los wixárikas y la gente está ahí haciendo pues sus movimientos de que, oye, no chinguen. O sea, de repente, en Italia, ¿no? De repente los gobiernos le dicen, sí, güey, pásale, pásate y saca todo lo que quieras de la mina. Y las compañías mineras ni son de nosotros. O sea, se llevan la minería para... Canadá, España, Estados Unidos... Y aquí anda, o en Canadá, en República Dominicana. Les andan quitando... Tengo entendido que ahorita traen ahí un desmadre, pero oye, bueno. Pinche Jonathan, cambia tu gente, cabrón. Sí, cálmense, huevos, cabrones. Todo. Váyanse a minar su tierra. Minen su cada quien tierra, lo suyo. Madre. Cada quien... Como no hay es nada como, por nieve. Imagínate que el güey que te vendió tu casa. Sí. O el terreno. Ajá. A mí me vende una concesión de tu terreno. Y tú ya construiste tu casa y de repente yo llego y pongo mi puestito de limonadas y agarro tus limones, tu agua, tu azúcar y ando vendiendo. Y luego te contrato a ti para que vendas mi limonada. Que es de tu tierra. Ajá. Y te pago. Mira qué verga. Un poquillo. Y yo cagando la gana. No es justo. No. Cada quien lo suyo. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Gracias a la gente que ya está comunicándose con nosotros. Y les recuerdo, antes de que se me olvide, ya es este domingo el Festival Latino de Comedia. Franco Escamilla, Liz Pereira y Felipe Abello. Neta, no se lo pierdan. De entrada, vienen compañeros internacionales. Colombia, Chile y México bien representados, papá. Este domingo, 29 de octubre, en Pabellón M. Ahí vamos a estar, boletos en Ticketmaster y en taquillas de Pabellón M. Quedan los últimos boletos. No se queden fuera de este evento porque se van a arrepentir. Aparte es grabado. Sí, pero deja tú, compadre. Voy a abrir con un cabareteando. Ya sabes. Así, ta, chavacano. Jijiji, jojo. Y luego entra esta chica de... Y luego entra Liz Pereira. ¿Ella es de Venezuela? De Colombia. Colombia. Y luego viene otra vez tu servidor y se tira monologuito. Órale. El verdadero privilegio. Y luego Felipe Abello. Y Chile. Luego, de Chile. Regresa tu servidor y hace pegadito todo el show de Ladies Man. Órale. Ah,
O sea, ahí... Prepárense como... para dos horas y cacho de puro jijiji, jojojo. Es como cuando vas al table y te tocan las chidas, pero luego sin bañarse. O sea, luego. Recién llega, muchas gracias. Jalando. Recién llegadito. La vieja, acabo de bajarme el taxi, así, Ruester. No digo, por decir un nombre. Saludos a Memo Bonilla desde Dallas, Texas. A Jorge Payán, te manda saludos. Franco Mole, soy yo de nuevo, dice Dolman. ¿Cómo te acuerdas? Yo me acuerdo, yo estaba... Oye, ¿te acuerdas de este cabrón? Sí, que nos lo cogimos. Francisco Escopinichi, madre santísima. Ah, no mames. Visítanos en La Paz, dice... Ah, por cierto, creo que ya se llenó Los Cabos, en eso andamos. Ay, déjenme bueno. Investigar qué podemos hacer. Y estamos buscando ir a La Paz, pero dependemos de encontrar un teatro disponible, un buen lugar para ustedes, porque luego... ¿Se está batallando con los teatros? Un poquito. Porque es fin de año. Hay muchos shows todo el año. O sea, afortunadamente el sol sale para todos y hay infinidad de shows. Entonces somos, no sé, 500 shows en la República peleándonos 40 teatros, güey. Verga. Está cabrón. Uh-huh. Y digo, el año tiene 52 semanas. El teatro tiene, en este sentido, pues... que será 120 y tantas funciones para ofrecer. De los 500. Pero llega un cabrón y te dice, yo quiero 6 días seguidos, pues ya dos nos quedamos sin función. Claro. Pero, digo, ojalá que encontremos lugar. J.C. Ramos, para ustedes, ¿quién es el GOAT? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Es una pelea muy rara, pero yo te diría que son dos cosas diferentes. Espérame. Para mí una persona, los dos, pero más disciplinado, que es el güey tipo Jordan, ese Jordan del fútbol, es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque es un vato que llega primero y se va al último, sí. Que tiene 36 años y tiene el cuerpo de un güey de 18. Sí, no mames. Pero, y Messi es un güey que trae el talento natural. Yo digo, a lo mejor... Ah, pero también le chinga. Sí, claro que le chinga, pero si te pones a ver, no que le dé más mérito a Messi... Pero Cristiano es un güey que trabajó su cuerpo, pero es un güey atleta nato. Uh-huh. Y Messi no. Era un chavito que, digo, traía el talento, pero no era un atleta nato. Se tuvo que ir. O sea, yo creo que le da un poquito de más, ¿cómo te diría? Reconocimiento, porque es un vato que tenía pedos de morrillo de, por su estatura. Okay. Se estuvo inyectando para... Lo hormonearon. No sé, ¿en dónde? Hasta si en el baño. Chichis hasta le salieron, chichis le pusieron. Pero los dos tienen un gran, o sea, ¿cómo se puede decir? ¿Palmarés? Sí, o sea, los dos son buenos, con diferentes ramas. Que, mira, yo hice un episodio de Todo Aburrido, lo pueden buscar, como creo que el mejor del mundo se llama el episodio, donde les doy datos estadísticos. Porque les explico ahí, una cosa es la subjetividad. Por ejemplo, que yo te diga a ti, ¿qué te gusta más, el ribeye o el tibón? ¿Cuál es mejor? Claro. Depende. ¿Para quién? Es cuestión de gustos. Pero si nos damos objetivos y te digo, este es más barato y más saludable, pues ya no puedes negar cuál es mejor. Claro. Creo que en Champions, Cristiano Ronaldo. Claro. Tiene más Champions ganada, más goles. Lo que quieras, este güey ha roto la Champions. Pero luego te pones a pensar, Messi tiene más balones de oro, tiene una Copa del Mundo. Y luego empiezan los de que, nah, pero es que se la regalaron. Yo no sé. Pues la tiene. La tiene. Y es que como dices, Pelé y Maradona. Pelé ganó dos. Pelé era un mono. Sí. Pero ganaron dos los brasileños con Pelé. Creo que fueron tres. Tres. Pero todos dicen, es que en los tiempos de Pelé, pues corrían descalzos y la verdad. Pero también Pelé. Maradona no fue tan fuerte como en clubs. Es que en el Napoli Maradona fue la riata. Es que sí, hizo que voltearan todos a verlo. Sí, o sea, la neta, con máximo respeto a los tifosi napolitanos, pero no figuraban y este cabrón los hizo campeones. Sí. O sea, sí pesa. Y es como dices tú, un Hugo Sánchez que quinto pichichi. No, Hugo Sánchez le cuelga la riata, pero Hugo Sánchez. Le faltó un mundial. Pues es que también mexicano. ¿Eh? Con todo respeto, pero nunca vamos a ganar un mundial, nunca. Claro que sí, con este chavo, con el portero de Cruz. Bueno. ya lo tengo que mover. Saludos a Leonel Reyes, dice, saludos al par de pitudos, así nos dicen. Kevin Telles, mándame un saludo como Danny Flow, mole. Un saludo para los que no tienen papá. JC de Luna, saludos de Sunland Park, Nuevo México.
me gusta ver Amos, me tomo unas cervecitas y me fumo unos frajos, no sé qué sea eso. Frajos es como un cigarro, ¿no? Ok. Giovanna Espinosa, mi primera vez en vivo, habrá Meet & Greet en Chicago. ¿Ya se fue Chucho? Es que no me... Sí. No me han confirmado lo de... Muchísimas gracias, hermano. Lo del Meet & Greet, perdónenme, pero es que insisto, yo no organizo el evento. Saludos a Juan Ángel Calderón y su hijo Juanito, que cumple 13 años y va a competir en Jiu-Jitsu. Uf, qué difícil. Pero bueno, compadre, hoy quiero hablar de regionalismos. Ok. Y les tengo uno que me llamó mucho la atención, de ahí salió la idea. Uh-huh. Porque vi un... ¿Cómo llamarlo? Un post de Twitter. Ajá. Uh-huh. Pero es una imagen que la he visto en distintas redes sociales, nada más que esta no me acuerdo. Pero ahí te va. ¿Cómo le dicen aquí cuando se juntan tú y tus amiguitos a echar un partidito de fútbol en el parque o en la calle? Vamos a echarnos una reta. Una reta. No una riata, una reta. Una reta, vamos a echar una reta. Una cascarita, que es más... Cáscara le decían en mi pueblo. Sí, cáscara, pero aquí es... ¿una reta o qué? Bueno, yo me acuerdo de mi tiempo porque ahorita ya... Echamos un fut 7, sí, pero digo, ahorita es una reta. Pónganme, por favor, aquí en el chat, ¿de dónde? Sí, o sea, no pongan. Sí. Aquí decimos cuá, 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 y no me dices dónde, pendejo. Uh-huh. Sí, o sea, aquí en Colima, aquí en Uruguay, aquí en San Jasteabro, Michoacán, etcétera, le decimos tal. Ojo, ya dijimos reta y ya dijimos cáscara. Entonces, no pueden ser esas. Que luego no falta el perdido. Que acá le decimos reta. Pues sí, también, güey. Sí. Es que acá les decimos... Sí, oye, no. Fíjate. En los modismos y ese tipo de ondas... A la chingada. ¿Qué? Es que ya salieron unas bien raras, güey. A ver. Fíjate. En Chile, dice Rodrigo Reyes, le dicen pichanga. Uh-huh. Dolman Mérida. En Guatemala le decimos chamusca. Otro entonces? Pendejo nada más puso una perrera, pero no dijo dónde. En El Salvador, dice el freak, un... mascón. Costa Rica, dice Didier, una mejenga. Ajá. Fíjate, en Perú también, pichanga, dice Gino Daniel. Echar pica en Durango, dice Gustavo. Y esto ya los dije. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ah, bueno, a ver. Sí, dime. Aquí cuando dicen, vamos a hacer unas... Bueno, aquí le llaman carreritas, que son correr. Ok. No te tocaba que morro. Vamos a jugar a que corres yo más que tú y de aquí allá. Aquí, unas carreritas. Aquí dicen picas. Vamos a sentarnos unas picas. Sí. Unas picas. Que puede ser o en carro, ajá, o en moto, o a pie. O en bicicleta. Allá como unas carreritas. Unas carreritas. Sí, unas carreritas. Arrancones. Pero no, pero eso es como de carros, ¿no? En... Campeche, ahí espérenme, no alcanzó. Cristian dice, ay, espérenme. No me alcanzó, a ver, perdón. Muy rápido. Acapulco, Cocoreta, dice Manuel. Ciudad Valles, Alfuso, dice Oscar. En Honduras es potra. Ok. Oye, nos chingamos una potra. Digo, si no, si está buena. Si está buena, nos chingamos. Si está buena. Un fucho. Sí, he escuchado un fucho. Fuchi, o sea, a mí me tocó. ¿Nos echamos un fucho, qué? En Venezuela dice Ricardo, una caimanera. Pambolito en Tampico, Rafael Martínez. Perrera en Nicaragua, Héctor Romero. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se dice en tu país? Ajá. Vamos a jugar PlayStation, un FIFA. Es que, digo, a lo mejor todos dicen lo mismo. ¿Un porque FIFA? Nos echamos un FIFA. Sí. Pero ahí les va. Aquí en Monterrey escuché a alguna gente decirle fifo al cigarro. Uh-huh. Saca un fifo. ¿Saca un fifo? Un tabiro. Ese es ahí en mi pueblo, un tafiro. Un tafiro. Uh-huh. Un tabiro. Un tafiro, un tabiro. Un fifo, un tafiro. Picadito, dicen en Argentina, Leonor Forzani y Facundo Gómez. Qué buenos frijoles, ¿eh? Saca tus 5 enfermos en Ecuador. Nada, te mamaste, Kenaro. Devolver a un pariente que murió, ¿eh? Charanga en Tabasco. Fíjate, la charanga no era una bebida también. No, ese es charanda, perdóname. Gol para, dice Jesús Ramírez. Esa es buena. Ahí les va. En mi pueblo, un gol para es que es en una sola portería, 3 o 4 amiguitos y uno está de portero. Ajá. Entonces, el portero la lanza hacia arriba y los 3 güeyes que están jugando de no portero, por así decirlo, están intentando, pues, hacerse ahí el burle o la gambeta, como le quieras decir, la firulina. Y el que mete gol se pone de portero.
Aquí en Monterrey, ¿te la sabes? A ver. Tiros burles. ¿Tiros burles? Tiros burles. La primera vez que lo escuché me llamó tanta la atención. No. Tiros burles. ¿Pero tiros burles es qué? ¿Como si fuera un penalti y correr? No, bueno, yo me la sabía es, no sé, estamos tú y yo y Coria. Coria de portero. Ok. Entonces viene el balón, tú intentas quitármelo a mí, yo intento quitártelo a ti. Y de repente uno se lo quita al otro y tira gol y la mete. Ese es tiros burles. Ajá, allá es gol para, aquí es tiros burles. Mete gol en Tepic. Pero era cambio, ¿no? Sí. Sí, el que mete gol se pone de portero. Quita gol, le dicen en Chile. Gol peleado en Honduras. ¡Qué cabrón! Gol pone, sí lo había escuchado, gol para o gol pone. Mata portero en Tabasco y se marca. ¡A la chingada! No, es en Reynosa, no sé. Venezuela, gol tapa el César Flores. Sí, de cuando comes así como que muchas cosas. Sacarrín en Guatemala. Y es de los juegos más entretenidos, cabrón. ¿Eh? Ahora, aquí jugaban a... Aquí le dicen samba. A las viejas que se les no, pasa. No. Cuando le pasas el balón entre las piernas. Sí, le hicieron un túnel. Un túnel. Allá la raza decía las charras. Las charras. Como un charro en un caballo. Entonces, se la pasaron por las charras o lo charrearon. Uh-huh. Pero había un jueguito... que era cuando no había ni portería. Y este se puede jugar con una bola de aluminio o de cinta para aislar. Uh-huh. O un frutzi aplastado, una lata. Y es, si yo te logro pasar esta madre por la entre samba. Las piernas, patada en el culo. A la verga, no, si estabas si estaba medio... ¿No jugaban eso qué? No. ¿Con tus tíos nunca? No, o sea, verga en el culo. Pero para la gente que nos está viendo... Era, en mis tiempos de morro, digo que no jugaba, se ve que no jugaba mucho fútbol, te decían, y te zambearon, güey. Te zambearon. Te hicieron un túnel. Había otra de que si salía el portero, hizo la de Dios. Nunca qué buen quemado así como me puse. Están buenos, ¿eh? Mm. ¿Eh? Ya a mí se quemó el hocico. Por andarme tirando carro en mis bracitos. Guajita en Perú, dice Lucas Tino. A ver, ¿cómo le decían cuando estabas morro que si salías con una morra y te la agasajabas? Faje. Faje. Uh-huh. Acá es echamos pasión. O echamos... Pero no es coger, echar pasión. No, sí es cierto. Sí, me fui muy arriba. No, aquí tienen uno que es pichonear. Pichoneando. Oh, me la pichoneé. Pues nada más besitos y caricias, ¿no? Me la pichoneé. Ahora pichonear. Más. Suena que le hiciste con la picha así. Unos besucos. No, me dio unos becerros. Unos becerros. Es la mamada, ¿no? Un becerro. Sí. Es que. ¿Eh? Armar. ¿Armar? ¿Qué? Armar. Armar. El faje le dicen armar. Me armé con él. Me armé con él. Ah, mira. Aquí te la diste. Sí, es muy nuevo. Es nuevo, armar. ¿O te la diste? Ya, escoger. ¿Te la diste? Ah, hostia, las mujeres culo. Dicen eso también. Sí, ¿verdad? Medía un vato. Sí, es más de vieja, ¿eh? Pero ustedes no le dan al vato. Bueno, a menos que se amarren algo. Sí, se pongan el castillo. Bueno, hay vatos, ¿no? Oye, es que traía el cinturón del miedo. Si tú te vienes, tú te lo diste. Si no te vienes, tú te lo diste. Ay, no, las cosas que se inventan para no sentirse mal. Y no, mija, se no las dieron y ni la chamba les hicieron. El vato quedó mal. Chacobear en Nicaragua, dice Payo. Por lo de fajar. Caldear en Michoacán, dice Armando. No. Sí, apañar en Tijuana, Alejandro. Aquí decían, me metí un caldote. Un trinque en Guatemala, dice Andrea. Un caldo. Apañar también aquí es robar. Sí. No, me apañaron. Pero sí había escuchado, la tenía bien apañada. O sea, como... Yo decía, la tenía bien amacizada. Bien amacizada. Bien. Oye, espérate, se me fue la pinche frase. Es que apañar aquí dice que te robaron. Sí, se lo apañaron. Yo tengo una teoría. Me dejaron caer. ¿Has escuchado la manera de decirle que es me panchearon? Sí. Según yo... O sea, esto es teoría mía, ¿ok? No lo he comprobado. En los 70s, 80s, había una pandilla muy famosa en Ciudad de México. Los Panchitos. Creo que hasta documental tienen.
Hay película, güey. Hay película, sí, sí. Sí, güey, que llegaba la policía hasta en el helicóptero. Deténganse. Que se detenga tu chingada madre. Decían los panchitos, pero la banda de los panchitos. Pero ¿estás de acuerdo, güey, que cómo? Bien decía, creo que era Shakespeare, güey, que la rosa sigue siendo rosa, si no se llamara rosa, pero si tú me dices, vamos a hacer una pandilla, la más famosa de la historia en el país, la más gandul, la más ratera, la que más va a rayar paredes. Los Scorpions. Los mataculos, no sé, güey. Los panchitos, güey. Pero si nos vamos atrás, lo mejor debe haber sido porque el líder se llamaba Francisco. ¿Pero qué ego? Nos vamos a llamar panchitos. O sea, yo hubiera dicho, no mames. Y luego de o sea, yo no. Me llamo Cristian. Los cristianos. Sí, los cristianitos. ¿No? Oye, que dice, me pancharon. Que qué bueno que no se llamaba Próculo el vato. Si no, sería los culitos. Los culitos. Pero sí, el término me pancharon es me robaron. Y aquí dicen, me hicieron de agua. Me la hicieron de agua, te mamaste, güey. Sí. ¿Y tu gorra? No, hombre, me la hicieron de agua. Me la hicieron de agua. Me pañaron, me la dejaron caer. Pero hacer de agua es como que algo estuvo muy fácil. Sí. Están de agua. Oye, es que hay muchos sinónimos. Sí, güey. Es que, pero es lo mismo. Oye, ¿cómo te fue con el juego este nuevo del Grand Theft Auto? Dame, está de agua. Está de agua, está bien fácil. Hombre, me peló la verga. Está bien pelado. Está bien pelado. Hay otra, mira, es que quería acordarme de una que se me vino ahorita a la mente, pero con la agasaje, güey. O sea, que pichoneamos. ¿Sí dije pichoneamos? Ah, sí. Pichoneamos. Ay, perdón. Dale, dale, compadre. Te me vino el calostro. Pichoneamos, agasajamos. ¿Caldear es coger o fajar? No, fajar. Okay. Caldear. No, me aventó un caldito ahí, yo la caldeé. La macicé. La ¿cómo se llama? Morocco decía una muy buena, pero que sí le había escuchado que era la calambré. Dice, no, me le metí una calambrada. Una calambrada. Una calambrada a la morra. Pues hay que nos pongan, digo. Vamos a ver cuál es. A ver, Jorge Martínez, saludos, mole. Franco, bueno, rifle desde Dallas. Solo quiero darles gracias por hacer nuestras vidas más divertidas. Son los amos. Gracias, Jorgito. Gracias por vernos. Tarcus, mole, dime. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Ángel Torres, Musi, te recomiendo esta canción para conocerse en la moto. Se llama The Dark Memories de la banda Heavenly. La voy a checar, hermano. Ángel García, felicidades a mi amiga Tristan Barfel, que ayer fue su cumpleaños. Giovanna Espinosa, mándenme un defense por mi cumpleaños. Una, dos, tres. ¡Defense! Salúdame, Yami, mi crush. Pronto nos casaremos, dice Junior de la Rosa. No es que te la creas, güey. Manuel Hurtado. Mole, ¿qué tal los huevos de Ramoncito? Ah, chido. Es que vi a Ramoncito hace poco con un camarada de Culiacán que tiene síndrome de Down. No, me dije. Sí, la verdad es muy, 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 muy viral el Ramoncito. Qué chido. Me enseñó los huevos. Tiene síndrome. ¿Nomás? O sea, le dijeron, enséñale los huevos. Y tú sabes que los Down como que no. No, ¿qué pasó? Que los enseñan. No malician. Sí, no, se me enseñaron. Ahí próximamente sale mi canal de YouTube. Ahí disculpen el retraso con la entrevista. O sea, de que... Vi que la entrevista se tardó. Se tardó. Claro. Ok. Vos, ya tengo las entradas para Barcelona. Gracias, Brian Tubay. Ahí nos vemos. Ya siguiendo la primera función, ya abrimos segunda. No mames, güey. Dublín va muy bien. Me dijeron que vamos muy bien en Dublín. Ahorita las empinadas son Milán y Roma. Ya sabes cómo son los romanos, güey. No, y alguien me mandó ahí... ¡Ay, es que la boleta está bien cara! A ver, me meto a revisar. Hermano, hay boletos desde tanto. No, pero yo quiero hasta adelante. Bueno, ya no le contesté. Ya como te explico. Javier Baena, mándenle feliz cumpleaños al Temach. Ya le mandamos felicidades desde ayer. Sí. Saludos de un boliviano en España. Nos vemos en Madrid, dice Ignacio Montaño. Qué saludos. Qué chido, güey, que te van a ver gente. Sí, güey. Toda Latinoamérica se va a juntar en España, Italia, Inglaterra, Holanda. Hay un chingo venezolano. ¿No? Alemania, güey. Vamos bien en Alemania. Múnich y Berlín. Ahí va, ¿eh? Ah. Ahí va. Chavo. Va a estar buena la gira. ¿Perdón? ¿Cómo se llama la gira? ¿Hitler? Ah, no. No. Se llama Blitzkrieg. Sí. Roberto Rodríguez, saludos a mi hijo Chobi, que va a representar a México en el Mundial de Overwatch en Anaheim. Ah, qué chingón, hermano. Ahí lo voy a ver. Jair Palma. Pensé que vería el equipo de Frank Hollywood representando en Kings League. No. Yo se los dije en buen pedo. Hay proyectos que nos toman en cuenta y decimos muchas gracias, claro. Pero no. Es difícil. Es difícil decir que no, pero hay que tener... Saber que el que mucho abarca, poco aprieta. Sirve para columpio.
Dijo, entonces es una amiga que no abarcaba mucho. Saludos, Ángel Martínez, que es su cumpleaños. Felicidades. Mourinho ganó la Champions con el Porto y la media de edad era 30 años, dice Francisco Piña. Un buen dato. Eduardo Sumarán, ¿habrá foto en Chicago? No lo sé. Mándame saludos, La Mole, dice Jaime Solorio. Saludos, amigo. Te mando un saludo, Osorio. Saludos a Fernando García, que cumple años, que si le mandas un defense. ¡Defense! ¡Do the job, motherfucker! Vamos con otro regionalismo. A ver, ¿traes alguno o quieres que te ayude? A ver, dime una temática. Ajá. Y yo busco cuál. Bueno, lo decía... Cuando vas a ir a hacer un favor. Ok. Voy a ir a hacer un mandado. Ok, sí. Voy a hacer un favor. Bueno... Te mandan por las cocas. Paro. Es que un paro, güey. Un paro. Dame un paro, ¿no? O tírame esquina. Tírame esquina, te mamás. Esa la he escuchado tanto aquí como en Cuautla. Yo soy más del paro. Güey, te pido un paro. Un paro, por sí. La coca. Un favor. Oye, güey, hazme un mandadito, ¿no? Que a mí me hace gracia que aquí... Te voy a hacer un encargo. Te dicen, primero te preguntan, ¿te pido un favor? Yeah. O sea... Y después, sí, no. Ah, que la verga. ¿No? Se arruinó la fiesta. Pero bueno, para mí la cerveza es chela. Sí. Y aquí le dicen cheve. 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 Que las dos son bastante usadas. Claro. Pero a ir a una birria, una vironga, dicen en frontera, por beer de cerveza, ¿no? Aquí le dicen, vamos a echar unos botes. Unos botes. Unos botes vienen, una cerbatana viene lotes. Pero bueno, ahí te va. Allá, digo, suena de la chingada, pero es chupar. Sí, aquí también. ¿Vamos a chupar? Vamos a chupar. Pero aquí usan más pistear. Aquí se dice, compadre, pistear. ¿Por qué? O vulgarmente... Pisto. Sí, como, ¿pistito qué? Echar un pisto. Aquí también tengo muchos camaradas que dicen, vamos a mamarnos. Ok. Fíjate, y como de que, no, hombre, es que es la mamada, compadre. No, pero sí, mucho, tengo camaradas que dicen, vamos a mamarnos, vamos a agarrar un pedón. Pues la típica que el que llega a la fiesta, ¿no?, y ve a alguien pisteando, y, ¡mámate, becerro! ¡Mámate, becerro! ¡Mámese! ¡Mámese! Es el padre, güey. Hazme valer en Jalisco. Hazme sí, valer. Lo de tirar esquinas, sí. Hazme valer, güey, te mamaste. Hazme valer, sí, 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 lo he escuchado. Eso es muy de F, ¿no? Sí. Hazme valer. No. Ah, bueno. Sácame de erizo, güey, también. Eso es como que hazme un favor. Sácame de erizo. Ahí te va, güey. Sácame del refri. Allá es... Se va a juntar toda la banda. Aquí se va a juntar toda la raza. Toda la raza. En Monterrey era... Yo creo que mi término favorito de Monterrey es raza. ¿Qué hubo raza? ¿Qué hubo raza? Y me encantaba ese chiste que salió con lo de la señora presidenta. Uh-huh. ¿Te acuerdas? En Paz Descanse. La obra de teatro. ¿Eh? Que decía, ¿qué le dijo un vaso a otro vaso? ¿Qué vaso? ¿Eh? ¿Y qué le dijo un vaso a un chingo de vasos? ¿Qué pasó, raza? Ah, sí. ¿Qué pasó, raza? Y hay un chiste mamalón que contaba Godínez. Saludos al maestro. ¿Godínez Show? Godínez Show. Que un viejito ve un dálmata. Ajá. Y dice, mijito, ¿por qué ese pinche perro está pintado así de bolitas negras? Y le dijo, abuelo, así es la raza. Y dijo el abuelo, ah, raza chingada. Los cricosillos sacaron muchos términos de... Los plebes, dicen el Pacífico. Padre, dice, cuando es un favor, cuando les pidas dinero, va... Padre, ese es de cholo, ¿no? Padre, sácame un erizo, sácame del refri. O sea, de que... Sácame del refri. Sácame del refri. Préstate una quina, ¿sabes? Cuando te quieren... Aliviáname, sácame del refri, güey. Pues, ando bien cruel. Ahora, también cambia por edad, ahorita que dijiste alivianada... Yo me acuerdo que cuando yo era morrito, los chavorrucos, que no existía el término, pues a los señores que se creían jóvenes. De 30 años de edad. Decían, güey, yo no estoy viejo, yo todavía estoy alivianado. Estoy alivianado. Era algo que mi papá y sus amigos usaban para decir, todavía estoy conectado con la juventud. Después vino, todavía estoy en onda. Que se me hace muy hostia. Es muy deñor. ¿Cómo se dice ahora, niñas, cuando alguien está conectado con la raza? O sea, que no estás viejo. ¿Cómo? No. O sea, puños. O sea, el que está chido con la gente. Yo lo pues. He escuchado que trae todo el flow el ruco. ¿Chavorruco, no? Ese vato trae todo el flow, güey. Trae todo el flow. Trae todo. Anda con todo. O sea, anda con Tokio. O sea, si un señor llega al antro donde están las niñas, muchachas, yo,
yo todavía traigo todo el flow. Así tendría que decir ahora. Para decir estoy alivianado o estoy en onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda, morra? ¿Traemos todo el flow o qué? Acérquese a la lumbre, mija. ¿Qué? Los señores que llegan acá, chinguen a su madre. O sea, sí, sí. Si tronas los dedos... Rancios. A los señores de mi edad. ¿Sí? Dile a tu generación que chinguen a su madre de parte mía. Sí, sí. No, 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 pero a los que llegan así como cagando el palillo. Los señores que llegan cagando el palillo. Les voy a decir algo como señor que soy y con todo respeto que se merecen. Cuando tú ya eres una persona que pasas, te voy a decir de qué edad, de los 35 años, esa es la edad. Y tú llegas a un antro y a mí me ha tocado ir a trabajar a los antros, a los que de repente amigos míos. Yo de repente me topo... No, bien, bien, bien. No quiero meterme en pedos. Digo, tu sonrisa siempre me agrada. Oh, está muy rico los frijoles. Y de repente te sientas. Hay dos cosas que tengo que dar un consejo. Si tú como hombre de 35 para arriba llegas a un antro, porque hay antros que el 30 y más, antros donde ves gente de 30, de 35, 40, pero hay antros donde hay puro chavito. Sí. Que normalmente decimos, hay puro morrillo, hay puro meco, hay puro... Hay pura niña con dientes de leche. Puro meco. Puro meco. ¿Eh? No, nalgasmeadas es viejito. No, ese es viejito. No, el viejito que está en la mecedora y se orina, por eso se le dice viejo en nalgasmeadas. Hay puro morro, hay puro meco, hay puro niña diente de leche, puro. El que decíamos, esto es muy old school, que dice, es este. Todavía huelen a pipí. No, pero las que dicen, es puro mini, Ministerio Público. Oh. Así decían, ay, puro mini, como Ministerio Público. Te mamaste, yo pensé en nini. No, es puro mini, pero ahí te va la onda, y esto es para los que nos están viendo. Lo acaba de decir Yami, pues Yami está joven. Si llega un vato, independientemente, o sea, a lo mejor el vato está soltero, arriba de los 35, trae... Lo peor que puedes hacer, y eso lo tira carro este... es bailar. Cuando tú bailas después de los 35, por más que a lo mejor estuviste en un ballet, fuiste un cabrón que fuiste muy bailador a los 20, ya no te ves igual. Entonces, no bailes. Recuerda que traes dinero. Cuando traes dinero, no tienes que bailar. Carnal, eso lo cuento en un chiste. Que una vez una morra me dice, oiga, me dolió. ¿Por qué no baila? Porque tengo dinero. Le dije, no necesito bailar. Bendito sea Dios, no necesito bailar. No necesito bailar. Ni siquiera ahorita me meo aquí en la mesa. Ni siquiera necesito tener cotorreo contigo. No necesito platicar. Pero si pídase algo, cáeselo. Lo acabas de decir tú. El hombre, yo he visto grandes señores, viejones de antes, llegan al antro, que le dicen, no debe estar. Claro que puede estar en el antro. A lo mejor está viendo el pinche menú ahí, está viendo que la capirotada está de todo. No. A ver, hay restaurantes que son de señor... Y los huerquitos van cuando quieren ir a algo nice. Claro. Entonces. Bueno, está el vato y es. Tú ves un señor de respeto, es. Está sentado. Sentado pajareando. Pajareando, a lo mejor está con el celular. Ves que el alcohol no es una Bacardi. Si lo ves con una Bacardi, dices tú, este güey, el chile, vive atrás de la Jersey en Escobedo. Entonces, ves al señor con su etiqueta negra, con su. Un coñaquito. Coñaquito, un jerez, así que... Eso, ¡ay! ¡Jerez! ¡Un jerez! Pero, o sea, pero no baila, güey. No baila. ¿Y mueve la chompa? No, sí. O sea, es de que está... Sí. Y a dos... Oye, ¿puedo agarrar? No dice sí, no me lo hace. ¡Viejones! Con esto. Ah, hola, güey. Sí, de que puedo... Ok, oiga, ¿le puedo quitar un cierro? pero ese sí da. Nomás, ¿bajas mano? Y okay, caes así. ¿Cómo es? Pero... Señor, ¿le puedo bajar un cero? Es como, por favor. ¿Ah, sí? A ver. Y luego, oye, me compré la ruleta completa. Oye, luego no creen que te está dando un infarto, güey. Díselo tú. me compré. Pero si eres un vato que empiezas, lo peor que te puede pasar, carnal. Digo, obviamente tú y yo nunca lo vamos a hacer, pero yo llegué a verlo con otras personas, es que esté una chica tipo como Yami y que te acerques tú de 35, 40 años así, con el dedo, haciendo esto. No, haciendo pistolitas. Pistolas, sí. ¿Qué onda? De ahí chingaste. ¿Sabes qué haría yo, compadre? Y por eso Dios sabe lo que hace. Porque también esto es muy señor. Tú lo dijiste, cuando baila se nota. Pero lo van a vivir, hijos de puta. Pasando los 28, se activa... una parte del hipotálamo. Sí, aquí está. Que se llama
percutiva digital palmar. Ok. Y esto es, en cuanto escuchas música, empiezas. Ya es de señor. Ya valiste. Ya eres señor, ya eres. Si bailas en círculos mientras aplaudes, ya eres señora, sin importar que tengas pene. Sí, que nomás dices, uy, qué buena rola. Sí. Uy, qué. Ahora, vato, a mí me pasó, y hace años, Te estoy hablando hace años, no de ahorita. Estar de que toqué en algún bar o antro, y puras rolas que no me sé. Así de que, Y luego empiezan las chidas, y escucho unas morras decir, ya empezaron a poner viejitas. Y tú de qué, hijo de tu puta madre. Y yo de 28 años, güey. Sí, güey, ya empezaron a poner. Entonces, si voy ahorita a un antro, las probabilidades de que me sepa una canción son del 1%, güey. Uh-huh. Que tal vez sea esa, la de me queda un por ciento. Y de ahí en fuera chingué a mi madre. Uh-huh. Y la de compa, ¿qué le parece la droga? ¿No? Una cosa que no es de señores, pedir botella con chispero. Siempre les digo, nomás así, tú ves que hay chisperos, tiene que ser un chavito que se está gastando dinero de su papá. Y otra, el viejón se sienta y no abraza, no manosea en público. Señor se sienta y están las chavitas al lado y manos aquí al frente, con el whisky. Como un caballero. Es un caballero. Es un caballero. Tú ves al chavito y el chavito está con la mano y metiéndole la mano y queriendo agarrarle la pierna. Sí, compadre, eso es de hambriados. ¿De hambriados? Es como, ahí les va, muchachos. Yo no sé cómo se comunican los jóvenes actualmente, pero el hambre y el miedo apestan. Y a ninguna mujer le gustan esas dos cosas. Si tú provocas miedo, o se te nota el miedo, o se te nota el hambre, si eres el clásico güey que ve una morra bailando y vas sin chinga, te le pegas atrás y estás así, sí, ya chingaste a tu madre, tendrás que estar muy guapo o la vieja muy urgida, sí, para que funcione. Ajá. Esto es desde la época de las cavernas. Las mujeres detectan el hambre y el miedo. Tienes toda la razón, compadre. Qué bonita frase de playera. El hambre y el miedo apestan. Es que Amos del Universo es un programa de frases. Es de frases. Podríamos hacer 10 playeras diarias. Sin pedo, güey. Y recuerda, si eres hombre mayor, cuando ya traes arriba de las 3 cifras en la cuenta bancaria, puedes no bailar mientras te bailan. No, ni baila todo lo que tu chingada madre quiera. Estás así con el beat y nomás tienes aquí. Se están deshaciendo enfrente de ti. A ver, digo reggaetón. Reggaetón, champán. No te mueves. No te mueves nomás, y nomás le haces. Y tú voltean a verte y dicen, el don se cuadra, güey. Ok. Lo digo porque lo he visto mucho con amigos míos divorciados. Sí, claro. Güey, vete a la verga, güey. Dices tú, cabrón, cabrón. Las fue porque ves al viejón para, sin moverse con el whisky. Su único movimiento es darle un trago al whisky. Y la vieja desgarradita. Y el vato irá. Y venga esto, champán. Le quiero chupar el pito. La vieja sacando todas las coreografías en TikTok. Pepe. Tú nomás. Pepe. No puedes sudar. Pepe. ¿Jeans? Sí, sí. No me jodas. Me fui. O sea, no tú. La persona. Chinga, te vas a sudar. ¿Qué? La vi, güey. La vi así. Pero y el vato nomás así que lo único que ha hecho es que le duele aquí el fémur. No sé si el fémur está aquí, no. Pero donde levanta el whisky, güey. Es lo único. Y luego nomás dice, me voy a sentar. Y es de. Pero el vato. ¿Otra? ¿Venía con las viejas o las agarró ahí? Ah, quién sabe. Yo nomás estaba. Yo nomás dije. Okay, okay. Yo iba entrando. Es que, ¿sabes qué creo, compadre? Que. En otra realidad alterna. ¿En Europa? No, si tú y yo fuésemos solteros y vamos a un antro, yo te garantizo que sí se van a acercar a pedirnos bebidas. ¡Claro! Pero de ahí a que ganches algo, hay un universo de distancia. O sea, yo más bien creo que las morras ven a un güey como yo y dicen, ahí puedo pistear gratis. Sí. Y a eso va. Sí. A pistear gratis. Pero no va a pasar nada. Entonces, ¿sí? Me resulta cruel. Es que... Esta es una jungla. No, compadre. Uno de los principios más antiguos de la humanidad es el trueque. Trueque. Lo acabas de decir. Nada es gratis.
Si yo vengo y te digo, compadre, me presta usted su camioneta, lo mínimo es regresártela con el tanque lleno. Ándale. Lo mínimo. Y lavada. Porque me hiciste un favor. Es muy de eso. Pero un güey que te pide prestado el carro y no lo lava ni le echa gasolina, no te lo vuelvo a prestar en la puta vida. No vuelves a hacerlo. A mí me molesta la gente que quiere las cosas gratis. Fíjate, ¿cómo son doble moral, hijos de su puta madre? A ver. Les mama... Perdón. Me picó la garganta. Ahí andaban puteando al maestro Derbez. ¿Cómo no? Es que ustedes, la otra generación... quieren todo gratis. ¿Ok? Que nosotros queremos todo gratis. Que no era el mensaje, ¿eh? ¿Quieren que los jóvenes trabajen gratis? No era el mensaje ese, pero vamos a entenderlo que malentendiste. Quieren todo gratis y al mismo tiempo son la generación que quiere todo gratis. Todo. Desde el... ¿Restaurante? ¿Te hago una historia? Ajá, te hago una historia y no me cobres. Y al revés, restaurantes que nos dicen, vénganse a comer aquí con nosotros. Y nosotros siempre decimos, no, muchas gracias. Porque ya sabemos. Come gratis y sube una historia. ¿Qué quieres? Una historia y foto contigo y todos tus amigos y le vas a hablar a tu familia que vengan ese día al restaurante y voy a terminar sin comer. Entonces, si todo tiene un precio, ¿por qué las morras que van y te baten alcohol lo quieren gratis? O en tu caso, que te escriban a Instagram, ¡ay, se podrá que le mandes un saludo a mi novio! ¡Gratis! Oye, no. No, no. ¿Trueque? ¿Y usted qué va a pagar? ¿Trueque? Es trueque, es gas or ass. Gas or ass. Gas. Oye, or por cierto, carnal, te voy a decir una cosa. Ya estoy a una, no lo quiero que lo tomen mamón, pero estoy a nada de empezar a prohibir los saludos, güey. Aquí viene mi contexto. Te ha tocado de que, oye, Franco, una foto. Con todo gusto. Con mucho oye, gusto. Franco, mándale un saludo a mi tío Juan. Yo me metí en pedo por los saludos. Eso, yo, sí. Yo estoy, no lo tomen a mal, pero eso de los saludos estoy casi allá no voy a hacerlo. Sí, no. ¿Sabías que ya con la inteligencia artificial pueden hacer cambiarte, o sea, con tu saludo? Sí, yo lo he visto con amigos. Sí, sí. De que a lo mejor, oye, apoyo a este tal cartel. No, no, no. O oye... O a un político. A un político, que estés haciendo algo de un político. O, güey... Yo me puse a irme más acá, que le cambien la voz y se lo manden a un familiar y, oye, me tienen secuestrado. No, no. Entonces digo, señores, si de repente les digo, saluditos, no. Es porque ahorita ya sí, no, te acaba. Porque, güey, yo veo cómo les cambian a la hija de Antonio, de Aguilar, ¿cómo se llama? De Ángela. Ángela Aguilar, le puso la cara en el cuerpo de una morrilla, muy buena la huerca, digo, la morrilla que le puso en el cuerpo y digo, Angeliqueta también está bonita. Y pensé yo que era ella y no era ella. Pues ya tiene rato, lo del deepfake. Sí. Y ahorita cada vez está más cabrón. Está bien cabrón. Y la voz, güey. Y hay rolas de Peso Pluma con la voz de Peso Pluma, pero diciendo me encanta la verga. A mí me mandaron, sin rencores, cantada por Freddie Mercury. Casi lloro. Pero, casi lloro. Imagínate la voz tuya, que, güey, mole, te ha cargado la verga. No, joder. No, no. No, no, no. Bueno, por eso no... Regresamos a los... Sí, está. Regresamos con los regionalismos. Ajá. Primero que nada y después de todo. Perdón, perdón. Ay, cabrón. Es que ya me brinqué unos. ¿Así qué? Ya no sé ni en cuál iba, güey. Ahí vas, ahí vas. A ver, ahí voy. Mole, buenas noches. Un saludo con voz del Coco Basile. Y bueno... Que diga, ya mi Ruth eres un elixir, dice Alfonso Acuña. Ya mi Ruth... Eres un elixir, el Blue Label, bárbaro. Bueno, cuando me dan un Black Label también lo tengo. ¡Qué mono! Dice Eleazar Agustín, Franco, yo llevo usando YouTube Premium desde hace un año. ¿A los creadores de contenido les beneficia? Sí, sí nos pagan también por gente que tiene YouTube Premium. No sé si menos, pero sí nos pagan. Y lo que pagan está chido. Jaime Álvarez, ay, anónimo. ¿Para qué pones? ¿Qué dice? Perdóname. Me gusta la verga, hijo. No voy a decir todo. Quiero ver a la Mole el sábado. Ya te viene el Pepsi, Franco. Ok, gracias, anónimo. Tabasco, agalambado o anahuao. Significa pendejo, dice el Turo Benavides. Okay. Uy, es gracias, porque fíjate, le agregó otro a mi repertorio. Según yo, ya sabía decir pendejo en toda la República Mexicana. Por ejemplo, si estoy en Centro y Sur o Bajío, pendejo, se entiende.
Era un pendejo. Estoy en Monterrey, un puñetas. ¿Puñetas? Un puñetas. Un pinche puñetón. ¿Ok? Un apergatado. Un apergatado, te mamás. Sí. Te voy a traer una apergatada. Te vas a Mérida, pelaná. Te vas a Colima, nango. Y así. No mames. Sí. O sea, nango es como pendejo. Sí, en Colima. ¿Eh? Estulto. ¿Estulto? ¿En dónde? No sé, así donde decía un profe. No, Estulto. Nah, era un grupo de rock. Es que la estulticia es como un atrevimiento, atrevido. Como una irreverencia. No sé si eso se refería o estoy equivocándome del término. Porque también te puedes decir imberbe. Sí, no, fatuo, ¿no? Franco, mándale un beso saludo a mi cuñado Juan Rosales, dice Frayón. Hablando de canadienses, José Luis Aldana, el Congreso le aplaudió a un ex soldado ucraniano del lado alemán durante la Segunda Guerra. Ok. Cristiano Ronaldo es el más completo de Francisco Piña. Chúpalo. Saluden a mi esposa Yolanda, que hoy es su cumpleaños ahí en Tierra Nueva, San Luis Potosí, de parte de Rolando Rosas. Don Rifle y Don Rufles. ¿Qué le recomiendan a un vato de 20 años que quiere encontrar qué es lo que le apasiona en la vida para a partir de ahí dedicarse a eso? Dice el Mid B. A ver, espérame. Interesante pregunta. Ah, ¿eh? Oh, qué rico. ¿Cómo encontrar tu pasión? Uh-huh. Es que, no, gracias, compadre, muchas gracias. Aquí entra un problema, mis hermanos. Mi pasión originalmente no era la comedia. ¿Era? La música. Pero descubrí que me iba bien en la comedia. Y he conocido mucha gente que son buenos para una cosa y dicen, pero es que a mí lo que me apasiona es esto. A como están los tiempos, yo creo que está más chido que te asegures un dinerito haciendo algo en lo que eres bueno. Porque entre más bueno seas, más puedes cobrar. Claro. Y después sigues con tu pasatiempo, tu pasión. Uh-huh. O sea, a mí me enseñaron, si trabajas en lo que amas, no trabajas ni un solo día. Pero por más que amemos nuestro trabajo, se vuelve un trabajo después de un tiempo. A ver, yo te pregunto. Cuando empezabas a cantar en los bares, ajá, estás tú con la trova. Y yo sé tu historia de que empezabas a contar pendejaditas, ¿ah?, en medio de rola y rola. Sí, sí. ¿Cuándo te das cuenta que dices tú, hey, las pendejadas son las que más me jalan? Que cuando me pagaron 1,500 pesos por un evento, no, 3,000 pesos por un evento de comedia. Y como cantante hubiera cobrado máximo 600, 800. Y dije, nah, aquí es. Y cuando vi que la neta agarré fans más rápido en un año de comedia que en 10 años cantando. Verga, güey. Sí. O sea, ya iba gente a verme. Cuando cantando, puta, güey, los cantantes me van a entender, güey, pero no pasa nada. Te la pasas invitando a todos tus amigos, güey, váyanme a ver, no son hijos de puta. ¿Y cómo es? Sí, y cuando termine aplauden, digan, es lo mejor, páganle más. Que en comedia también al principio así era, invitando camaradas. Y nada, es que no sé qué, nada, es que no sé qué. Mismos que luego, oye, no habrá boletitos. Y yo les digo, no, es que no sé qué. No, es que no sé qué. Yo, contestando su pregunta, y acabas de decir algo muy padre, cuando haces algo que te apasiona, nunca trabajas. Eso pero, es. Sí, sí, pero yo sí te digo, compadre, ponte a ver qué te gusta. Si es la verga, éntrale. Éntrale, güey. ¿Está la prostitución? Ahí hay dinero. El porno gay, deja. Cabrón, deja. Pero busca lo que te gusta. Claro. Busca lo que te gusta. Esta es otra playera, perros. Ya van dos, cabrón. Ya van dos. Son dos playeras. Ya. Vamos, es que son dos, los dos dedos. Ah, ok, ok. Está pendejo, perdóname. Dani Torres, no sé lo que me estás pidiendo, hermano. O sea, cómo patrocinar una canción. O sea, tú grábala, güey. Súbela a YouTube. Uh-huh. Y no necesitas padrinos, güey. O sea, el talento, uh-huh, será reconocido. Me pueden felicitar, es mi cumpleaños. Saludos, Manuel Eduardo, feliz cumpleaños. Adrián Cosio. Mándanos un saludo a Pepe, Brandon y Adrián, bien bélicos, los dos son the GOAT, dice Adrián. ¿Cómo es un saludo bien bélico? ¡Damos al puro 100, pura gente de Jesucristo! Buena gente de del que abrió los, ¿cómo se llama? Del que abrió los, el mar, ¿cómo? ¿Moisés? Buena gente de Moisés. Buena gente de Moisés.
Dice Gus R.D. Franco, pensé que ibas a estar en la King League. No, hermano, hay que saber decir que no de vez en cuando. En Sinaloa le decimos cascarita o cariada y Sermes Villagrana. Uh-huh. Saludos desde San Francisco, California, de parte de Robert Franklin Suazo. Mancax. Franco, mándame un saludo, te viéndote desde Sabinas, Coahuila. Saludos a todos, Sabinas, Coahuila. Saludos, Rifle. Hiciste falta el sábado en Guadalajara. A ver cuándo viene Lobo López. Voy a ir, Gustavo. Voy a ir a hacer una función. Haz una tú. Voy a batallar conmigo mismo, como toda la vida. Arturo Díaz, un saludo a mis papás Arturo y Ana, que cumplen años de casados. Se acaban de convertir en residentes legales de Estados Unidos. Uy, qué chingón. Felicidades. Wey, felicidades. Ya puedo ir a Walmart sin pedos. ¿Cómo le dices a tus amigos? Vamos a echar un cigarro. Mis amigos dicen, vamos a echar un ponche en Puebla, Peter Islas. Ya habíamos dicho tabiro, tabaco. Vamos a ponchar. ¿Ponchar? Pero eso, pero es marihuana. Pero eso es marihuana. Sí. ¿Cómo? Tiki. Siki. A ver, ¿cómo lo aplicas? Siki. ¿Vamos a echar un siki? ¿Así dicen? ¿Cómo lo aplicas así con, o sea, tus, cómo amigos? Se dice, vamos a fumar? ¿Un siki? Siki. Seca, ¿por qué? Y te agradezco que estés aquí. Como el chiquito de cigarro. Siki. Bueno, en mis tiempos era, ¿me das las tres? O sea, tres toques. Era compartir el cigarro. O sea, acá dicen, saca una baisa. Saca una baisa. Y a veces estaba el chiste de que me das las tres y le decías, cucu, cucu, cucu. Por culo, güey, no querés dar cigarro. No, rólate, rólate un toque. Siki, güey. O sea, fíjate. No, pero qué chingón que nos dice, porque es lo que se está escuchando ahorita. De mi puta vida me va. Güey, hay pinches Marlboros de sandía, güey. No, vete a la verga, güey. O sea, yo me enseñé a fumar con mentolados, con los pinches Raleigh, con los Tigres, con los argentinos. ¿Nunca probaste los argentinos? Una vez fui a un rancho aquí en Santiago y una pinche tiendita que esas que no tienen un tomate, un chocomilk. Así, un tomate, un chocomilk, un jabón soca. Un estropajo. Un estropajo. La señora, desde 1982 que nadie viene. Dice con azupo afuera, güey. O super ese. Y te venden unos cigarros argentinos, güey. Hombre, horrible, güey. Sigue, Ansel Seca. Sí, sí. ¿Cómo dicen en España? Decía Ernesto Sevilla, un cigarro. ¿Un cigarro? Decía en un monólogo. Vamos a fumarnos un gilipollas. No, no. Echar niebla, dice Gabriel Costa. ¿Echar niebla? Nada más, una neumonizada. ¿Qué? ¿Vamos a echar humo o qué? A echar humo. Uh-huh. En Nicaragua, regálame un tano, dice Iván Olivares. Vamos por un chumi en Atotonilco el Alto, Jalisco, dice Ramón Ramírez. Ah, mira, gran jugador. ¿Dónde compraste los Nike? Dice el freak. ¿Quién? ¿Yo? ¿Usted es Nike? Ya. Pues es que, compadre, usted, perdóneme. Dirán lo que quieran a estas pinches escuincles. Brazos cortos. Mini. Pero usted siempre trae un flow de otro planeta. Siento que tiro vergazos a no envejecer. O sea, me aferro. Me aferro y araño al tiempo a... Ya cuando me veas en chorzotes, güey, así con Nike, si se me salga un huevo así colgando, ya me vas a decir, compadre, ya, güey. Chéquese, güey. ¿Por qué? Si el morro se puede pintar el pelo de plateado, usted puede traer un huevo de fuera. Exacto. Yo sé. Vea, tú ves a Eminem, ya tiene 50 años y lo ves en... O Dr. Dre con... ¿Cómo? Viejo. Es así, por eso la quiero. Porque... No, es que yo siempre encuentro la doble moral. Uh-huh. A los morros les mama decir, ese güey, ¿qué quiere ahí? Uh-huh. Ese güey, ¿por qué usa eso? Uh-huh. Ese güey, ¿por qué dice eso? Uh-huh. ¿Qué hace este señor aquí en el antro? Uh-huh. O sea, estamos a favor de la tolerancia, uh-huh, siempre y cuando no sea a los jóvenes. Uh-huh. ¿Sí me explico? No, tú, güey. ¿Quieres otro chingado? O sea, el plan que traen es, a nosotros déjenos hacer lo que queramos, ustedes no. Y me perdonan. Pero a mí, no es que me moleste, yo nada más digo, ¿por qué los morros pueden venir a querer hacer cosas de rucos? Como coger. Porque, perdónenme, pero yo soy de los que cree que si no tienes... Para mantener a una morra que embarazaste, no tienes permiso para coger. No. Y cuéntenla como quieran. Es que tú, porque... Cuéntenla como quieran. No hay lana. Sí, o sea, no hay. Es como llegar... Yo te invito a que llegues a una cantina donde están jugando los malandros póker, uh-huh, y te metas a apostar sin dinero. Uh-huh.
y que les digas que estoy joven, estás pendejo, güey. O sea, ahora va a pagar con el fundillo. Ahorita, ¿cuántos son 2,000 bolas? Sí, güey, su madre. Son una penetrada por peso. Y es que, ¿sabes por qué me caga, güey? Porque una persona cercana a mí hace muchos años, puta, cuando trabajaba en el Kentucky, tendría unos 17 años. ¿Tú? Sí. Y esta morra tendría unos 19, el novio igual, salió embarazada y este güey le dice, lo siento mucho, pero yo estoy muy joven para amarrarme un matrimonio. ¿Sabes dónde vas? Y tener un hijo. Estoy chiquito. Y digo, ¿y por qué no estabas chiquito para coger? Sí. O sea, para lo que queremos ahí. Ah, no, no. Entonces, yo los invito a que practiquemos la tolerancia verdadera. Sí, y que los chavitos hagan cosas grandes, pero también que nos dejen a los grandes hacer cosas que nos podemos burlar. ¡Claro! Yo estoy a favor de que se burlen. Nada más no digan, ¿qué quiere aquí? ¡Búrlate! Sí, porque nosotros lo hicimos de morros. Sí. Cuando veías treintañeros, mira, la viejilla ahí está. Era pinche viejo. Ese rujo que quiere. Pinche viejo. Ya, mira, como que baila el hijo de su puta madre. Pero no llegabas a decirle ahí en su cara, oye, tú qué quieres. Te ponemos vergazo. O sea, vive y deja vivir. Eran otros tiempos. Y no, digo, dejemos vivir a todos. De el condón, Franco, para no mantener ninguna familia, dice Diego. Ah, claro, Diego. Los condones son 100% efectivos. Nunca nadie en la vida se ha embarazado usando condón. No se rompen. Oye, modismos de la comida. De la comida. Voy a botanear. Aquí es de botanear. Voy a echar... Decimos todo lo que conocemos, ¿va? Échale. Escuché así los nacos, o sea... Botanear sí lo conozco ya, pero no es comida, sino como ir a una botanera a echar, no sé, no es un platillo per se, sino es botana. Papitas, cacahuates, caldito de pescado, no sé. Mover el bigote. Ah, cabrón. Aquí escuché uno muy guarro que es jaspear. Vamos a jaspear. Vamos a jaspear. O sea, vamos es comer. A echar taco. A echar taco, sí. Ay, ¿cómo dicen? Echar taco, botanear. Se me fue. A ver, ¿cómo le dices cuando vas a botanear? Botanear, echar un taco. Voy a comer. Que echar taco también es coger, ¿no? No, es echar pata. Pero no cuando es una nalguita y dicen es un taquito. Sí. Un guiso. Me estoy echando un guiso. Un guiso. O el taquito de vapor. Abajonear, dice que bendice. Papear, Rogelio Quesada, pipirín, JC de Luna. Voy a echar papa. Refinar en Sinaloa, Jesús Quintero, echar papa, sí, cierto, güey. Marranear, ese también parece de coger. No, pero sí. La papa, dice Yael. Empacar, sí, cierto, Berenice. Vamos a empacar. Dale. Vamos a comerciales, dice J.R. Jiménez. A calmar la solitaria, dice Andrés. A la chingada. Oye, ahí les va una raza que está ahorita conectada para que pongan hombres. Las diferentes formas en diferentes regiones de masturbarse, güey. Va a sacar el pinche CPU. Me va a aventar un puño. Jalarle el cuello al ganso. Voy a hacer agua para chocolate. Voy a moler el chocolate. Voy a moler el chocolate. Voy a empezar a contar los billetes de 20. Voy a autoahorcarme. Me voy a hacer la mutua, a mano cambiada. Voy a prender la moto. Hola, verga. Voy a ponerle pimienta al pedazo de carne. Chaquetón, güey. Voy a jugar con Manuela. Sí, Manuela, una Manuela. Me voy a meter un chaquetón. Un chaquetón, una puñeta. Un manual, una marimba. Contar dinero es muy bonita, güey. Esa me dijo un camarada, pero su pañero dijo, ahorita vengo. Voy a contar puros de 20. Voy a revivir el periquito. voy a meterle zapes al pelón. También está el de... Bueno, los gringos tienen Spanky the Monkey.
Como darle nalgadas al chango. Ajá. Voy a... Voy a moverle la casa a los pitufos. Sobar la mazacuata. ¡Pajuela! ¿Una pajuela? Una pajuela, una gracias, paja. Francisco. Una paja. Uh-huh. Una chambrita. Una chambrita. Un chalet. Voy a invitar el Yakult. Uh-huh. Voy a tirar el Danonino. Uh-huh. Voy a aventar el veneno como el pulpo. Voy a aventar la tinta como el pulpo. Voy a drenar el pispiote. Uh-huh. A desflemar el cuaresmeño. ¿Embodegar el Quijote? Bueno, vamos a escoger. No, embodegar es escoger. Uh-huh. ¿En mujer? La mujer puede ser... me aguanta unas líricas de guitarra. Un de Eduardo. Un de Dulce. Un DJ. Unos Spider-Man. Voy a callar al trompudo. Voy a hacerle... ¿El Spider cómo era? Este es para morras que les guste el freestyle. Voy a celebrar rimas. Guitarrita, guitarrita. Voy a ponerme los dedos de viejito. Ajá. Voy a meter el bolillo para que lo muerdan. Voy a scratch. Voy a pasar el dedo índice. Voy a echar un yuco. Ajá. Voy a hacer la señal del rock. La autocomplacencia. Voy a hacer la señal del rock. A ver, ¿qué dice la raza? A que vomite el chamaco, pulir el trofeo, que coma el pescado, sacar el jugo de vida, ese es de la mesa. Me voy a hacer una Shakira, me voy a hacer daño. Voy a rayar el queso, a frotar el frijol. Voy a hacer daño. A sacar el frijol. Perdón, madre, por lo que voy a hacer. Despeinar la cotorra. Despeinar la cotorra. Torcer la chompa. Voy a meter el deducible. El deducible. La patuela. Ese término nació en Cico y Cico. ¿Cuál es la patuela? Una patuela es una manuela, pero con los pies. Oh, bueno. La patuela. A que llore el cíclope. 5-1. Voy a rascar el ombligo por dentro. Hola, Víctor Contreras. Hola, me voy a... Eduardo Vargas, me voy a apestar las yemas. ¡Oh! ¡Qué pinches poetas! ¡Wow! A que escupa la nutria. Voy a sacar a los chamacos a pasear. A ordeñarme. Me voy a hacer daño, estoy en verga. Me voy a hacerme daño. Ahí te va. Regionalismos de ir a cagar. Voy a tirar la piedra. A columpiar el tamarindo. A sacar el topo. Parir un mulatito. A la verga. Voy a poner a trabajar la máquina de churros. Voy a liberar a Willy. Voy a liberar a Willy, te mamaste. Voy a sacar a que saque la lengua el señor. Voy a que el cachetón se tire un puro. Sí, tire un puro. Ojalá. Voy a hacer lodo. Voy a hacer lodo. El megalodón, como dice el megalodón. Megalodón. Voy a... A tirar la basura. En mi pueblo somos muy de... A tirar el cake. Che, tirar, eso es muy de aquí, ¿eh? Tirar el cake. Pero en mi tierra era muy común que si tú vas a cagar, le dices a los compas, ahorita vengo, voy a tirar a este güey de cabeza. Sí. Tú eres mucho en la gira de que voy a echar un cague, ¿verdad? Un cague. Pues yo voy a echar un cague y ahorita nos vemos. Sí. Necesito estar solo. Sí, necesito estar solo. Sí, pero sí, voy a tirar un cague. Voy a tirar un cague. No me hable. Voy a salpicarme los cachetitos. ¿Qué dijiste tú? Muy bonita. Voy a manchar unos papeles. A manchar unos papeles, voy a pintar la taza. Voy a mandar un fax a Splinter de la sotería. Voy a mandar un fax. Voy a plantar un pino. Tengo a Jordan colgado. Me quiero disfrazar de Goku de niño con la colita. Voy a ir a hacer caritas. Voy a parar un penal. Ah, no lo sabía. No mames. Voy a parar un penal. Ah, sí, es cierto. Sí. De hecho, había una película que se llama La corneta de mi general. Ajá. Joya del cine mexicano.
La vi muy niño, Y creo, me atrevo a decir que fue de mis primeros acercamientos al sarcasmo y se me hizo una forma tan linda de hacer comedia. Porque está un güey cagando en una letrina, en un rancho, y donde abre la puerta, el vato pues está así, y le dice, ay, perdón, está ocupado. Le dice, no, estoy parando un penal. No, si parece un portero. Estoy... Joya de película, buenísima. ¡Sale Cepillín! No, ya era cuando Cepillín hasta era... ¿Diciendo vulgar groserías? Sí, güey. Sí, no, no. ¿Qué? Voy a depositar al bañorte. Buena, Oscar. Voy a sacarme un peso de encima, Daniel Gómez. Voy a descomer. A descomer. La acabo de leer, Heaven Descent. Sí, 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 tirar escombro. Voy a su rancho. Voy a Cagarcía. Voy a aventar la piedra. O a tirar la piedra. A tirar la piedra. Escupí un cilindro. A ver, verga. Descomer es muy bonito. Sí, como te voy a descomer, güey, porque fuiste a comer. Voy a descomer. Voy a tirar un cake, voy a tirar. Voy a columpiar. Bueno, si lo hicieron, le voy a tocar el tamarindo. Voy a. ¿Cómo se llama? Ah, voy a sacar el negrito bimbo. Voy a aventar dos. Voy a sacar la. Voy a abrir la bolsa de carbón. Ya estoy inventando. Pero sí tiene un chingo de mamadas. Me gustaría saber cómo dicen allá en Perú, así que cuando van a ir a cagar. De todos lados. Tírame un paro. Sí, yo te lo leo. ¿De dónde? ¿De aquí? Mm. Dice Julián Hernández, soy español, años cotorreando sin alcanzar entradas. En La Paz tuve VIP, señor enferma. Ahora en Los Cabos, agotado. Misión casi cumplida, verte en directo. Ángel Martínez, rifle, feliz aniversario y saludos, bendiciones. Julián Basalta dice, a Chihuahua decimos reburbujeando. ¿Cómo se dice en Monterrey? ¿Pero qué? ¿Reburbujeando qué se le dice? Armando Azueta, un saludo como en Conecta University of Durango. ¿Te acuerdas de Universidad de Durango? Que decíamos tú y yo. Pero te mamaste. Es que eso lo hacíamos cuando andamos de gira. Francisco Piña, pancheros también debe ser peleonero, desmadroso. Okay. Calixto Salinas dice, en Cerralbo, Nuevo León, se le dice vironga a la cerveza. Sí. Y un anglicismo de beer onga. Okay. Omar Padilla dice, igual una palabra puede significar diferente entre estados. Y es cierto, dice, Huila. ¿De qué se trata este episodio? Sí. Huila en Sonora es como mujer delgada. En uh-huh. Sinaloa es mujer que coge de un pie, o sea, mujer que uh-huh. cojea de un pie. Y en otros, prostituta. Aquí, en mi pueblo, hay un pajarito que se llama, le dicen huilota. Ajá. Y camina en un pie. Ok. Y el huilear se había escuchado así como que cojeas, uh-huh. huilear. Aquí huila, pero yo te estoy diciendo, en los 90 las señoras le decían, hombre, esa vieja es bien huila, que era putilla, ahorita ya sí es bien puta. Se llama Manuel. Este uno de aquí. A ver. Para decir huila. Sí. ¿Del tingo al tango? Uh-huh. Anda del tingo al tango. Dice Franco, vas a venir a Colima, seguimos castigados por los medios. Rafael Martínez, mole, hazme un audio de para despertarme. ¡El agua, la luz, el teléfono! Vamos por ahí. Josh Sariana dice, rifle, qué halagado teneros en el fondo. Mientras apuñalo al plantigardo con un arma pulsocortante. O sea, que es lo que está matando. Plantigrado es oso. Sí, que está matando al oso. Está apuñalando. Mayra Marcial, felicidades a mi bebé Landon por su cumple 9. ¿Landon? Es como una tierra muy grande, Landon. Pacheco López dice, Franco y Mole, mándenme un beso. Saludos, soy Alex. Ahí está, sí, han mandado. Ahí te va. Otra. Cuando te vas a dormir. Uh-huh. Voy a echar un sueño. Voy a echarme una pestañita. Aquí escuché. Me voy a rolar. Me voy a rolar. O sea, como ya. Ajá. Echar una pestaña. Echar una pestaña. Hacer la meme. Voy a hacer la meme. Muy viejo, pero lo he escuchado. Sí, sí, ese es de. Ya me voy a jetear. Me voy a jetear. Voy a echar una jetita.
jetear. Un coyotito. Un coyotito. Pues, pero es una siestecita, ¿no? Sí, un coyotito. Les iba a echar un... Uh-huh. Un coyote. Una pestañita. Una pestañita. Una... A consultar con la almohada. Ya, a consultar con la... Ya le voy a caer. Bueno, este es muy de abuelos. Oye, ¿y está fulano? No, ya está en los brazos de Morfeo. ¿Quién se lo anda cogiendo? Oye, güey, ¿que supiste que a Carlos se lo está cogiendo Morfeo? No, güey. No, estaba dormido, cabrón. Sí, por eso los morrillos que viven con sus abuelitos se avientan esas pinches frases, ¿verdad? Cuando están chiquitos de... Mi amor, ya va, nos vamos a la casa. No, mamá, no hay... No hay por qué, bien que venga por mal, que no chingas a tu de te juntaste con tu abuelo. Bueno, hay dos que me da mucha risa. Uno, ya se está pedorreando los talones. Ese es de rancho. Que es como que... Peyendo los talones. No, está dormido. Sí. Cuando estás de ladito, tus talones quedan cerca del fundillo. Sí. Entonces dicen, ya se está peyendo los talones, está dormido. Ya está con el culo para arriba. O el tragamais para el cielo. El sí. Tragamais. Sí, mucha gente dice, ya está con el tragamais para el cielo. Tragamais, qué gran... Come maíz. O con el culo para arriba. El culo para arriba. Sí. Ya está en el quinto sueño. Ya se lo está convulsionando y se lo está llevando a la verga, eso es diferente. Eso es más directo. Ok. Fulano. Hombre, ya se murió. O sea, ya se durmió. Ok. ¿Está muerto? No, anoche me morí, hermano. Me desmayé. Ahí te va. No sé si hay muchas, pero me vino. Cuando dice, ya me voy a mi casa. Ya me voy a cantonear. Ya le voy a caer. Ya le voy a caer. Uh-huh. Ya fuga. Te mamaste, güey. Qué buena. Fuga. Uh-huh. Ya fuga. ¿El gas fuga? Sí, fuga, gas. Ya le caigo, fuga. Ya le caigo. Me voy a cantonear. Me voy a... Ya voy al chante. Y... ¿Retachar? Ya me retacho, güey. ¿Retachar o regresar? Sí, regresarte. Bueno, ¿cuándo te vas a casar? Dicen, ya me voy a cantonear. Sí, güey, aquí en Monterrey dicen, ya me voy a cantonear, güey. Ah, no, no tiene muchas de cantar. No recuerdo una de casarse, juntarse... Ya no voy a poder ir al Chili's. Ya voy a casar. Ya lo perdimos. Ya lo perdimos. A ver. Mucha raza. Cámbiate acá. A ver qué dice la raza. Dice. Ay, güey, déjame ir a ese pipí de volar. Venga, venga. ¿Tú? Aquí se rompió una jerga, sí, cierto. Aquí se rompió una casa. O una taza. Casa. Dice, ahí nos vimos. Se rompió una taza. Ya valió madre. Fuga tortuga. Fuga la oruga. Me les voy. Ya me voy a la cazuela. Y aquí se rompió un balón y cada quien para el cantón. Me amarraron como puerco. Voy a planchar oreja, ese sí es mucho. Ya. Ya valió verga, señor Barriga. Ya valió barriga, señor Verga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osmodier. Soy un integrante del planeta RF. Para toda la gente que me está viendo ahorita que no está Franco, les digo que el 9 de noviembre estaremos llegando a la ciudad de Tampico, Ciudad de México y Tinguindín, Michoacán. Somos extraterrestres, no somos agresivos, nos gusta Bad Bunny y Peso Pluma. Cerramos este mensaje. Sayonara. Oh, saludos para... ¿Me acordé de otra? ¿Cuál? Cuando es ya me voy a la casa, me quedé en esa, perdón. Uh-huh. Chispón. Chispón. No, ya chispón. Ya chispón. Ya, güey. Sí, güey, chispón, te va más chispón. ¿Por qué ponen como aliens? No sé, pa' la verga, está loca la gente. La gente sí está bien rara, güey. Sí, sí, sí. Perdóneme. Eso ya lo leí. Ah, o sea, es que faltaba uno... Así me lo brinqué. Ya te la voy a chupar. Ah, cabrón, ¿ya en cuál estamos? Perdóname. Ese sí me lo perdí, güey. Ese, sí dijimos, ¿no? La de coger, clochar, ¿no? Clochar, sí. Echar pata, matar a los apuñaladas, sí. Pisar la araña. Ahora, ¿cuándo vas a ir a trabajar?
Ok, al trabajo aquí es jale. Sí. Allá es chamba. Fue la chamba. En Laredo, mis tíos usan chinga. La chinga, güey. No, oh, mañana me toca chinga, güey. Voy a la chinga. O, por ejemplo, estas botas las uso para la chinga. Sí, güey. O para el trabajo. Ay, ¿cómo más le dicen? Revuélvele con chambita. La chambita. Chamba. Jalar. Hacer sus deberes. La chinga. Güey, tiene poquitas, ¿eh? Sí, no tiene tantas. Voy a ir a echar. Pero, fíjate. Hace poquito, no sé si fue en la mesa, que les decía que a mí me llamó la atención el término picudo. Picudo. ¿Qué es para ti? Para mí es muy fresa. En un lugar muy picudo. Fíjate, cómo tiene el chingo de... Sí, sí, es muy ochentas eso de que, güey, el pinche morro bien picudo. Pero aquí el picudo es que es pasado de lanza. Sí, como wey. Muy... Se pasa de listo. Sí, pasado de listo. Ese puto es bien picudo. Pura raza bien picuda, güey. O sea, pasada de verga. Oh. Es más, aquí escuché... ¡Ah, el vato llegó! Esta es buena, ¿eh? Me picudió. O sea, cuando tú llegas e invitas a un combate uno a uno a tu interlocutor, ajá, le cantas un tiro, se la haces de pedo. Se la haces de pedo. Le picudeas. Picudeas, le cantas. ¿Cómo más? Fíjate, vamos a sentarnos un tiro. Tiro sin lima, como dicen los cholos. Tiro sin lima. Camellar de trabajo, gracias, Fabián. ¿Camellar sí se dice? Sí. ¿Dónde? ¿Aquí en México? El camello es el trabajo. Sí. De hecho, aquí en Nuevo León yo escuché, el vato es bien camello cuando es muy trabajador. Uh-huh. Es un camellito ese vato. Pero bueno, hacérsela de pedo. Hacerla de bronca. Hacerla de tos. Hacerla de tos. Nunca entendí eso, güey. Me la hizo de tos. Y me va a tocar. Dijimos de coger viejas, pero no dijimos cómo le decimos. ¿Coger vatos? ¿Cómo le decimos? Voy a pintarme el pito de café. A la parte de la mujer, güey. Uy, me sé varias. La panoqui, la panocha. Pantofla. La pantufla. La panela. La mantarraya. El depredador. El depredador. La torta de jamón. La cucaracha. La cucaracha. Lemogordo. ¿Qué? ¿Eh? ¿El lemogordo? ¿Demogorgon? ¿Demogordon? ¿Así le dice tu generación? ¿Como el monstruito de Stranger Things? ¿Demogordo? ¿Por qué hace así? Sí, güey. ¿Por qué hace así? Sí, el panquecito, la conchita. La concha, la concha, cuca. La cuca, el panquecito, la rajita de canela. La roja de canela es la mancha de caca, ¿no? El hachazo. ¿El hachazo? Sí, pero hombre, déjate en el pinche hachazo ahí. El mandril o el chango. El mono, el burro. El mono, el burro. El jumento. El jumento, el burro descalabrado o el chango descalabrado. La pepa. La raza. Pepa. La cajeta, esa es en Argentina, según yo. ¿Qué es? Gracias, Marisol. La empanada. La empanada, empanadas de calabaza, de empanadín. ¿Cuál tendrá más, güey? Yo ¿El creo pene que se, o la vagina? Yo creo que se le dan un tirito, ¿eh? Porque hay muchos... El pene, pues, digo, está pito... Verga, riata. Esa, te voy a decir algo. Ojo de tondera. Que siempre me disculpo, bueno, pero la palabra verga me hace mucha gracia, güey. Mucha. No sé por qué no me siento cómoda usándola en el show. Porque en mi vida diaria la digo demasiado, ¿ok? Es un verbo. Uh-huh. Para mí es un verbo, no una palabra. ¿Eres de Sinaloa o qué? No, no, no. ¿Qué pasó, verga? No, es que aquí es... En México en general, ¿verdad? Ya, valió, o sea, verga. Puede ser bueno, puede ser malo. Pero me llama la atención, güey. Los primeros hombres que se reunieron. Porque la verga, estamos hablando del palo más largo de un bergantín, de una embarcación. ¿Ok? Estamos hablando, hay varios palos, no me sé los nombres de todos, pero el más alto es ese. ¿Sí? ¿Quién dijo? Vamos a decirle así. Porque se parece al pito. Ajá. O sea, ¿en qué universo, güey, un hombre tiene una de ese tamaño, güey? No, yo creo que... Es demasiado ego. Eso me hace mucha gracia. Fue una plática gay. Sí, algún güey. No, me la tenía como la verga del barco ese. Imagínate. Así grandota. Yo creo que salió de ahí. No creo que haya salido una plática entre vatos. A compadre, ¿usted que tiene más amigos? No. Me imagino que entre mujeres, porque son muy hijitas de la chingada, que cuentan todo. Todo cuenta.
son muy dadas a... ¿Y cómo te fue con fulanito? No. O sea, chiquito. Quiero pensar que también hay mujeres que dicen, no, traigo dolor en el ombligo. A mí es un legrado. Me dejó como después de una cabalgata de 10 horas. Sí. Los vatos también dicen, oh, la vieja, güey. Compadre, güey. Era un pozo sin fondo. No, los vatos sí son muchos, digo, porque he escuchado de amigos, dijo, la morra hacía buena chamba. Ok. La morra era guerrera, era una warrior. Ok, bueno, ok. Coge bien, era una guerrera. Era una guerrera. Era una guerrera. ¿Era hambrienta? Hambrienta. Esa la escuché en Chile, güey. ¿Qué decía? Es que se hizo viral, lo conté aquí, creo. Una morra que dijo que era...